Seguimos con más información. ¿Y Gaby? Sí. ¿Gaby? Se olvidó de los spoilers, se viene olvidando. Me vengo olvidando, No, sí. Nos venimos quedando sin tiempo para los spoilers, pero ayer se acercó a la mesa de trabajo de todos acá de la Gaceta y dijo, me pasaron una entrevista del senador Alperovich que creo que va a generar revuelo. ¿Va a generar revuelo? Va a generar revuelo, por supuesto, cada vez que habla el senador Alperovich genera revuelo, porque es una figura política importante, ¿no?, en la provincia, y porque en los últimos tiempos, sobre todo, ha venido dando algunas revelaciones, algunos conceptos llamativos, ¿no?, o por lo menos a lo que estábamos acostumbrados claro. a escuchar. Sí, es cierto. ¿Y habló en una radio del sur provincial? Exactamente. Dio una entrevista al programa Bajo la Lupa. Una muy buena entrevista. No conozco el nombre del colega, pero ha sido muy buena sus preguntas. Vamos a escuchar algunas en un ratito nada más. Pero yo creo que presten atención, sobre todo, a una parte. Bueno, a ver, escuchamos. Ahora, ya me tengo la intriga de saber qué dijo el senador. Presten atención a la parte donde él habla de la dirigencia y de por qué gran parte de quienes antes formaban parte de su espacio político, de quienes lo acompañaban, digamos, hoy eligen otro camino. A ver. Pensaban en la llegada de inversionistas y que no llegaron. Bueno, estos son muchas cosas. Una es el país donde tiene la usura más grande. Inversión acá no pueden venir. ¿Por qué? Porque si vos pones la plata en Levac hoy, la plata en Levac, que es con la garantía del Banco Central, te está dando una rentabilidad de un 12% anual en dólar. No hay negocio en el mundo que te dé eso. No tiene que pagar impuestos, no tiene empleados, no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿quién va a venir a invertir cuando vos tenés esa posibilidad? Y la otra, lo que no se daban cuenta la gente que durante mi gobierno a mí me criticaban mucho. Hay que darle la plata abajo. Cuando vos das la plata abajo, automáticamente empieza a moverse el comercio, empieza a mover la industria. Eso no significa que hay que avalar a los ñoquis, a los que roban, todo eso tiene que salir afuera. Pero hay que dar plata abajo para que la gente esté un poquito mejor, pero a su vez esa gente la gasta toda. Y esto es lo que empieza a mover. Senador, en nuestros estudios de la radio lo calificó, y no vale la pena recordar a José López de la manera que lo hizo usted personalmente, hoy declarando como supuesto arrepentido. Digo, ¿qué es lo que siente? ¿Qué piensa de toda esta situación? Mire, yo creo que se está poniendo las cosas como tienen que ponerse. Porque cuando él delata y dice, es bueno, porque él está sintiendo que ha robado, ha pedido coima, pero también hay otra cosa importante. Está señalando cuáles son los empresarios que han coimeado. Entonces, porque acá hay dos patas. José López, que tiene que quedar preso porque fue un ladrón, pero también los empresarios, que también son los que han dado, porque seguramente entre los dos han hecho la obra. Y mire la coincidencia. Hay empresas que le están por dar obra ahora con el programa del PPP y sin embargo han declarado que han coimeado. Para mí, si vos como empresario has coimeado, no podés contratar más con el Estado, sino ¿a dónde vamos a solucionar el tema? Esto no se va a blanquear nunca. Tremendo, ¿eh? Sí, bueno, esta es la primera parte de la entrevista. Entre otras cuestiones, Alperovich dijo, lisa y llanamente, hay que también ver qué hicieron los empresarios. Exactamente, este es un punto muy importante, porque si bien él ya en otro momento, en otras entrevistas, por lo menos con la Gaceta, había cuestionado a José López, ¿no?, al secretario de Obras Públicas, ahora lo llamó ladrón, y dijo, pero puso el foco en los empresarios, en este tema, porque hay varias empresas que están mencionadas en la causa de los cuadernos y que cuyos titulares o ex titulares ahora han sido declarados como arrepentidos y han dado cuenta de que habrían recibido coimas durante el gobierno anterior y que ahora van a ser beneficiarios o van a participar de este programa de participación público-privada para el emprendimiento de obras públicas. Claro. Entonces él dice, no, a ver, si estas personas han o estas empresas han participado de esto, no se les puede dar nueva obra pública. Claro, ¿no? Esa es la primera parte, y también ha cuestionado, por supuesto, la situación económica. ¿No? Ha dicho, bueno, que acá hay que darle plata más abajo, claro, para a los que más necesitan, para salir de esta situación. Exacto. Y dijo, además, se la vuelca al mercado, la gastan claro, a todo. Lógico, ¿no? Lógico. Algo que también mantenía cuando era gobernador, pero escuchen cómo viene ahora, la segunda parte. A ver.
Aquí hay dos clases de política la que yo quiero hacer. Una es que yo sé que hay que hacerlo. Hay dirigentes que son buenos, pero ya hay que terminar con el clientelismo, ya hay que terminar con eso que yo te doy. Yo le dije a usted la vez, acá en Tucumán hay que hacer una reforma política profunda. Si queremos cambiar Tucumán, tiene que haber una reforma política profunda. ¿Cómo se cambia esto? Que vos tenés que tener un voto electrónico, vos entrás al cuarto oscuro y vos votás por quien quiera, gobernador en vice de un partido, intendente de otro partido, legislador de otro partido, o lo que vos quieras. ¿A qué lleva esto? Que tienen que ser buenos para que la gente lo vote. Ya no tienen que arrear, llevarle módulo, nada. Esto, si yo decido ser gobernador el año que viene, lo primero que voy a implementar es esto, porque si no se hace esa reforma política, esto no va a cambiar nunca. Usted me preguntará por qué yo no lo hice. Cuando yo recibí la provincia de Tucumán, yo la recibí con chicos desnutridos, tenía que darle comida. No funcionaban los CAP y no tenían remedio. Tuve que hacer hospital, tuve que hacer CAP nuevo, tuve que hacer escuela. Tenía que hacer cordón con esta, agua potable, cloaca. Era mi visión, donde yo lo que tenía que hacer era tratar de contener al pueblo tucumano, tratar de desendeudarme, porque Tucumán ya no daba más. Una reforma política profunda, que los ñoquis, chao, no van más, que los que no vienen a trabajar no van a cobrar, que no se puede nombrar más gente del Estado, que tiene que ser todo lo que se nombre es por productividad. No ya esos nombramientos. Y bueno, estas son cosas donde muchos dirigentes, inclusive de los que están actualmente, ya no quieren estar conmigo porque no están de acuerdo con esta política. Quieren seguir con lo mismo que era siempre. Y bueno, yo he decidido dar todo por Tucumán y hacer los cambios que haya que hacer y pelear, por supuesto. Esto si la gente me acompaña. No, el gobernador a mí no me llama, no me ve hace como 2 meses, 3 meses. No sé qué pasó, pero... No. Como no me vino a ver, es por eso que no hay imágenes, ¿no? ¿Y usted no pidió reunirse con él tampoco? No, yo estoy trabajando, la verdad que feliz. Por supuesto, yo lo voy a seguir acompañando desde mi lugar, por más que no me hable, desde mi lugar donde esté, yo voy a seguir trabajando para que le vaya bien al gobernador y para que le vaya bien a Tucumán. A ver, Gaby. A ver. Vamos por partes. A ver si entiendo bien. A ver. Sí. En pocas palabras, el ex gobernador sí. dijo que los dirigentes que ahora no lo están acompañando uh-huh. es porque estaban acostumbrados a ser ñoquis. No sé si hacer o a que al haya, sistema, al claro. sistema de ñoquis, uh-huh. al sistema de gente que no trabajaba, claro. que faltaba sin problemas, a la política mala del acarreo, de uh-huh. la entrega de bolsones a cambio sí. de votos. Entonces, que como él quiere desterrar todo eso, claro. los dirigentes que pretenden continuar con ese sistema, sí. ahora lo están apoyando a Mansur. Sí. Por ende... Yo entiendo esto, vos decime ¿sí? si estoy equivocado es eso, o no. Por ende, quienes siguen a Mansur pretenden seguir con este sistema viejo político de acarreo, ¿sí? de entregar mercadería a cambio de los votos, de la política, de lo peor de la política que pasa en Tucumán. Claro, no lo dice como textualmente, pero eso no, es, ese es el sentido. Yo digo lo que yo entiendo, yo digo sí, lo que yo ese es el sentido de sus declaraciones. Después ha dicho si decido ser gobernador. Claro, no dijo candidato, no. Dijo si decido ser gobernador. Esto sabe cómo fe, va a caer en el oficialismo provincial. Se tiene fe. Sí, bueno, sí. Tiene con fe. Qué tenerse fe, me parece. Bueno. Digo, 12 años gobernador. Y después confirmó lo que vos venías diciendo, Gaby. Sí, ya que la relación meses. Con Mansur al menos tiene una pequeña interrupción, un ruido en la comunicación ahí de 2 meses que no hay comunicación. ¿Eso sabes con qué coincide? ¿Con qué? Con la entrevista que le hicimos acá las 12:30. No. Culpa tuya de José Názaro y de Carolina. Ella culpa venía, de ustedes tres. No. Se pelearon el gobernador y el ex gobernador. Ya venía él. Ustedes tres los hicieron pelear. No. Pero bueno, así que esa es la lectura que hace el ex gobernador José Alperovich de por qué hay dirigentes que de alguna manera han dejado de estar en su
en su espacio, o al menos a su lado, porque está en el mismo espacio que Mansur también él y que Haldo, y que se han pronunciado en este tiempo a favor de la continuidad del gobernador y el vice en sus cargos, ¿no? Así es. Recordemos que esta es una entrevista en Bajo la Lupa, un programa de radio de Concepción. Así muy es. Bueno ha estado la entrevista, muy la verdad. Bien, muy bien, sí, sí. Los colegas los felicitamos. Totalmente. Y reprodujimos ese audio. Así es. Uh-huh.